Segundo a segundo, sigue la noticia en línea, periodismo multimedia por Red Noticias. Porque nosotros le presentamos los hechos en red, con el equipo de profesionales de Agencia Unimedios. Muy buenas tardes, qué gusto nos da poder saludarlo ya este miércoles 26 de septiembre del año 2012. Un gusto también poder compartir este espacio con mi compañera Jessica Rosales. Jessica. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes a todos ustedes también que nos acompañan este día y sobre todo con mucha ansiedad de platicar toda la información generada aquí en el estado, bueno, a nivel nacional. Estas diferencias que ya surgieron, la primera diferencia que surgió ya entre el presidente Felipe Calderón y el gobernador Rubén Moreira Valdés, esto en torno a la seguridad que existe en el estado de Coahuila y por supuesto, bueno, a raíz de la fuga de los 132 reos allá en la ciudad de Piedras Negras. Claro, vamos a comentar los detalles, cómo se dio esta, pues ya fricción a unos meses de que concluya este sexenio. Uh-huh. Bueno, todos los detalles y polémica en torno a este tema que una vez más Coahuila pues entra en la esfera nacional, ¿no? Exactamente. Ya nos habíamos desacostumbrado a esa riña entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Recordemos que con Humberto Moreira fue muy común. Entonces, claro, incluso las ruedas de prensa que hacía Humberto Moreira, bueno, se prestaba mucho para que él desafiara incluso a la autoridad federal. Cuando ya se extrañaba esa parte. Exactamente, ¿no? Ya se esa postura. Esa postura sumisa que de pronto veíamos, bueno, ya finalmente terminó y ahora sí se asumió un rol distinto. Pero lógico, ¿no? A unos meses ya sin ningún riesgo, sin ninguna preocupación de que pueda haber alguna revancha, claro, pues ya con toda la confianza y comodidad, ¿no? Lo que no ocurría con Humberto, que desde el principio él estuvo, sí, pues lanzando todo esto. También otra información, Cristian, fíjate que ayer tuvimos una entrevista muy interesante con Víctor Peña, él es especialista en varios temas, principalmente en transparencia, y nos daba mucha información que hoy le queremos recordar y, bueno, desmenuzar un poquito en cuanto a la deuda de Coahuila, algunas leyes que se han aprobado y, bueno, que prácticamente sepultan toda la información que muchos ciudadanos pues quisieran conocer. Exactamente. Y bueno, también en el tema de educación, faltan recursos para poder blindar las escuelas. La mayoría, usted sabe, en el estado de Coahuila tienen este tipo de mallas ciclónicas. Y bueno, dentro de las estrategias de seguridad ya es necesario que todas las escuelas cuenten con una barda perimetral de concreto y de ladrillo. Claro, y en el caso también de Coahuila, que nos platique una psicóloga, Teresa Quiroz, estuvo con la directora de la Escuela de Psicología, de que ya en el otoño aumenta la depresión en toda la gente. Sí, en toda la gente. Esto se da obviamente también por cuestiones del clima y cuestiones que tienen que ver con las radiaciones solares. Pero bueno, eso ya más adelante lo estaremos platicando. Y también más información, bueno, ya se suspendieron las clases el día de ayer en toda Baja California. Esto por el sismo que azotó a la ciudad de manera sorpresiva. Y todo lo de la reforma laboral y pues toda esta polémica generada en torno a este tema, le vamos a tener el día de hoy aquí en Red Noticias. Claro. Comenzamos con la noticia más destacada del estado de Coahuila. Y bueno, ya dentro de lo más destacado está este tema de la transparencia, que tal parece que nos quieren jugar el dedo en la boca, con el dedo en la boca y dar a tole con el dedo. Claro, comentaba ayer Víctor que nosotros la mayoría de la gente no analiza las leyes, pero quienes estamos cerca de ello tampoco nos damos a la tarea de desmenuzar la parte de transitorios, ahora sí como en el contrato las letras chiquitas. Exacto. Donde prácticamente se establecen candados que van a terminar sepultando los datos de la deuda que tanto se ha insistido en conocer. Y bueno, se ha anunciado mucho esta ley de transparencia como algo innovador, modernizar a Coahuila en este tema, y sin embargo nadie nos había explicado esta parte, sí, el pero de este tema, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos explica Víctor, es Víctor S. Peña, relacionado con el asunto de la megadeuda. Claro, vamos a verlo para recordar un poco lo que habla al respecto y regresamos con más comentarios. Esta iniciativa que se aprobó hace, me parece, 2 semanas, 3 semanas, me parece delicada, sobre todo en sus artículos transitorios.
y se establece, y así se vendió también la iniciativa, como la el gran momento en el cual incluso los fideicomisos iban a estar dentro de la transparencia. Pero si uno lee los artículos transitorios, que por lo general uno no los lee, nos vamos a dar cuenta que el tiempo que se le da a la transparencia de los fideicomisos es que no va a ser transparente ahorita, sino hasta dentro de cerca de 300 días y hasta 700 días para que se pueda dar la información. Y no solamente eso, sino que además dice que la información de estos fideicomisos se van a dar o van a ser transparentes a partir de ese momento y no se va a poder aplicar hacia atrás la solicitud de información. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien el tema es transparentar los fideicomisos y eso es muy bueno, me parece que en los transitorios ahí hay truco. ¿Por qué? Porque básicamente el propio gobierno, la propia administración se está dando 2, 3, quizás hasta 4 años para hacer todos los manejos necesarios que ellos quisieran establecerse, digamos, escudados en la opacidad para que no se pueda transparentar, y a partir de, digamos, el máximo tiempo que se pone, a partir de 700 días, ya empezar a publicitar todo eso y que a partir de esos días nadie pueda preguntar de lo que se está haciendo ahorita o nadie pueda preguntar de lo que se hicieron en las administraciones pasadas, que además es una actitud extraña de los legisladores, porque en materia de transparencia siempre se ha establecido que puede haber una aplicación retroactiva porque no es en perjuicio de persona alguna. Es decir, yo puedo preguntar qué sucedió en la administración municipal pasada y si la información existe no hay razón para que se me niegue, ¿no? Entonces, ahí ese asunto como que me parece es muy delicado y no se ha señalado, me parece, con la insistencia que se debe, ¿no? Esta iniciativa que se aprobó hace, me parece, 2 semanas, 3 semanas, me parece delicada, sobre todo en sus artículos transitorios. Y se establece, y así se vendió también la iniciativa, como el gran momento en el cual incluso los fideicomisos iban a estar dentro de la transparencia. Pero si uno lee los artículos transitorios, que por lo general uno no los lee, nos vamos a dar cuenta que el tiempo que se le da a la transparencia de los fideicomisos es que no va a ser transparente ahorita, sino hasta dentro de cerca de 300 días y hasta... Pues ahí tiene usted lo que dice Víctor Peña, y lo que resalta también, Jessica, es el hecho de que prácticamente pues hicieron un traje a la medida para blindarse en este tema de la mega deuda, archivar, como tú lo mencionaste, todos estos documentos que no se pueden conocer porque la ley no es retroactiva. Y que bueno, ahí es lo que no nos explicaron a los coahuilenses, de que este tipo de fideicomisos, que además se van a poder conocer hasta después de 4 años, no van a ser objeto de que antes, después del paso de estos 4 años, se conozca lo anterior. Claro, de ningún gobierno. No vas a conocer los datos o el manejo que se realizó, a pesar de que es tu derecho conocer. Sí. Explicaba Víctor que él no conoce ninguna ley en este sentido y es la primera, y de alguna manera que sí atenta contra el derecho de los ciudadanos de tener este acceso a la información pública. Llama la atención, Cristian, ¿por qué los diputados tampoco se dieron la tarea de explicar? Al parecer no hay oposición en el Congreso, no, pues. Es un Congreso totalmente gris y opaco, que como vimos un análisis que presentamos aquí en Red Noticias, sí, de que no hay productividad, todo lo hacen, el gobernador parece ser que es el legislador número uno y único en Coahuila, ¿no? Exactamente. Y bueno, y en este sentido también el gran show que se armó, donde ahora sale Jorge Verástegui, el expresidente de Coparmex, con esta María Elena Morera, la presidenta de Causa Común, que estuvo aquí en Coahuila, diciendo que esta ley era innovadora, que iba a venir a cambiar el acceso a la información y que además los ciudadanos iban a poder conocer de cada uno de los aspectos de las finanzas públicas de la entidad, lo cual, bueno, es realmente nos deja a ver que fue todo un show que el que armaron, fue un verdadero teatro el que armaron con esta mujer, María Elena Morera, la cual, bueno, a partir de este momento queda ya muy desprestigiada la imagen, porque ¿cuál causa común está ella representando? Si la causa común es conocer de las finanzas públicas, bueno, no creo que la señora no haya tenido a bien el verificar estos artículos transitorios y realmente representar la causa común, porque si habla de una causa común ciudadana, bueno, yo no veo ahí a quién esté representando. Claro, la complicidad de quienes están participando en esto y que conocían de la información y los detalles y no fueron para anunciar o informar a la sociedad en este sentido. Aquí los expertos, como dice Víctor,
Nunca leemos la parte de transitorios. Claro. Vemos la orden del día en el Congreso y vemos se va a modificar tal artículo, sí, pero nunca vamos al detalle. Ahí es donde están las cuestiones que se pretendieron pues manejar ahora sí que en lo oscurito y que ahorita pues ya son ley. Claro, pero y además, bueno, en el afán de nosotros difundir la información, también considero que a veces sí pecamos de buena fe porque aceptamos toda la información que nos proporcionan de esa manera sin antes hacer un verdadero análisis y poder criticar y cuestionar a la autoridad. Como en este caso sí necesitamos a veces de especialistas como Víctor, que están muy empapados del tema y que conocen perfectamente, como él lo menciona, el que se atenta ya contra la Ley de Transparencia Federal. Claro, otras de las cuestiones son las sanciones para los servidores públicos que violen esta normatividad. Lo que también platicábamos era de que esta facultad ya se tenía desde siempre, pero hasta el momento van 7 años en que nació este organismo y no se ha aplicado ninguna sanción hasta el momento, lo cual, claro, pues, como señalas tú, es prácticamente un teatro lo que se está montando en la cuestión de transparencia y que, bueno, los ciudadanos desafortunadamente no conocemos. Y además, bueno, que el ICAI también forma parte de esta, de este vínculo de proteger los intereses de los gobiernos, porque al menos en Coahuila el ICAI también ha sido un verdadero elefante blanco, opaco totalmente, y bueno, incluso la misma revocación de Alfonso Villarreal como presidente consejero y también la misma ratificación de Alfonso Villarreal como consejero hace un año, el año pasado, también es evidente, bueno, de que se quiere tener funcionarios que no abonen nada a la transparencia. Yo recuerdo el caso de Lloyd Dayway, que incluso en su afán de estar queriendo transparentar muchas cuestiones de las finanzas públicas del Estado, pues fue tanta la presión que al final de cuentas tuvo que renunciar. Le hicieron bullying ahí en el instituto, porque ya muchos de los puntos de acuerdo se lo rechazaban, incluso los mismos consejeros comploteaban en su contra. Así es. Y bueno, ahí vemos también la complicidad que hay de los consejeros de que esto no exista, vaya, que la opacidad siga reinando en nuestro estado, incluso también porque hay muchas órdenes, solicitudes de información ahorita en revisión, por lo mismo, porque ellos no establecen claramente los lineamientos para que la autoridad esté obligada a difundir la información. Claro, y bueno, Cristian, vamos a seguir comentando más de este tema. Sin embargo, para continuar con la información, les quiero comentar que según el delegado de la Semarnat aquí en Coahuila, Marcelo Maínez, es imposible revertir las consecuencias del cambio climático. Uh-huh. Él nos platica en este sentido. Vamos a verlo. Lo que estamos viendo del cambio climático, el cambio climático es una consecuencia del sobrecalentamiento del planeta. Uh-huh. Definitivamente, o sea, el planeta ha incrementado su temperatura y eso ha traído como consecuencia todo un descontrol en los comportamientos meteorológicos. Son impredecibles ya. Hace todavía algunos años existían los modelos matemáticos para predecir comportamientos de los fenómenos meteorológicos, como eran los huracanes, etcétera. Y ahora esos modelos están fallando, porque precisamente el cambio climático entró con una variable muy importante que está haciendo que no se pueda predecir qué va a suceder el año que entra, ¿no? Lo que sí estamos viendo que las consecuencias de estos fenómenos naturales van de mal en peor. Especialistas comentaban que podría esto generar pobreza ya que no habría agua suficiente. Claro, por supuesto, las sequías están siendo más fuertes en los lugares donde hay sequía, en los lugares. Lo que estamos... Pues ahí tiene usted, es necesario que tengamos mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, comenzando en casa, desde el hecho de separar las basuras. Quizá aquí no exista, como en el Distrito Federal, camiones, recolectores que al final de cuentas juntan toda la basura. Bueno, tratar nosotros de tener esta cultura de que, bueno, si al menos contamos con algún jardín, algún pedazo de tierra, pues las cáscaras de plátano, de manzana, de todas las frutas, los huesos de las aves, pues los depositemos ahí, al final de cuentas, bueno, solo se van a degradar, pero bueno, ya lo plástico y eso, pues también podría ser una fuente para poder reciclar y tener ahí algún ingreso, que no sean
O regalarlos a la gente que de pronto vaya a pedir cartón, pedir aluminio, ya si no, si no existen las condiciones para que el camión se pare la basura, bueno, mínimo comenzar por ahí. Claro, porque ya las consecuencias sí son bastante graves y, bueno, a veces ya intolerantes, ¿no?, a este tipo de clima en algunas partes. Exacto, ahí. Todos lo sufrimos y, bueno, creo que si todos lo sufrimos, todos debemos de hacer algo. Claro que sí. Y también por falta de recursos, lo que le comentaba, no hay una capacidad para poder blindar todas las escuelas en el estado de Coahuila. Mira, que hemos pensado, bueno, estamos en eso, estamos trabajando. Yo lo he dicho, el problema para nosotros siguen siendo los recursos que de alguna forma necesitamos para poder blindar bien nuestras instalaciones. Pero lo hemos seguido haciendo con recursos propios, vamos avanzando, no al paso que quisiéramos, pero vamos avanzando. Ciertamente esto nos implica gastos en infraestructura, construcción de casetas, instalación de plumas y obviamente contratación de más personal en el área de seguridad, pero bueno, pues esto será un tema que vamos a tener que seguir buscándole recursos. No, mira, que hemos pensado, bueno, estamos en eso, estamos trabajando. Yo lo he dicho, el problema para nosotros siguen siendo los recursos. Los recursos que de alguna forma... Pues sí, es muy importante que también la federación apoye a las universidades públicas y también por toda esta situación que de pronto se da, al menos aquí en Coahuila no ha ocurrido, pero bueno, ya hay un antecedente en el estado de Morelia con lo que se está viviendo ya con los estudiantes, también que ya tienen tomado la mayoría de las escuelas de los campos y esto está generando violencia y también una serie de repercusiones. Sí es necesario no solo blindar las universidades o las escuelas contra la delincuencia, sino también contra los porros, aquellos jóvenes que no estudian y solamente pretenden grillar el trabajo educativo. Son ninis violentos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y en otra información, en esta época ya de otoño, según los expertos en psicología, hablan de que aumenta la depresión. Y bueno, con la llegada del otoño y la aproximación de las festividades navideñas, se incrementa el índice de suicidios y la escuela y personas con depresión, por lo que la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila ha emprendido la campaña de manera gratuita a la ciudadanía. Ernestina Castillo de la Rosa, directora de dicha escuela, indicó que alumnos de nivel superior, así como personal calificado de la institución, intensifica esta labor altruista, ya que es cuando más llamadas y visitas reciben por parte de personas con alteraciones psicológicas, que en su mayoría se encuentran dentro de un marco depresivo o suicida. Y es que, bueno, en esta época ya cercana a la Navidad se ponen melancólicos los recuerdos y tiene que ver un poco pues con la cuestión de las personas, ¿no? Tiene que ver, sí, con la química del cuerpo, porque, bueno, el sol, la radiación del sol provoca serotonina, que es la hormona que hace que nosotros estemos alegres. Y no tiene que ver con las endorfinas son otras hormonas que también se segregan, que esas son las hormonas de la felicidad, pero eso es cuando realizas un ejercicio, una actividad física. Esta serotonina, bueno, que se segrega en el cuerpo con la radiación del sol, es lo que nos da el ánimo, las ganas de estar, de activarnos. Y cuando llega el otoño, generalmente el clima está siempre nublado, hace frío, y bueno, es por eso que esta hormona en la mayoría de las personas disminuye. Pero bueno, lo importante aquí también es la convivencia, el hecho de no tomar de tomar algún tipo de vitamínico, también eso ayuda a que esta hormona no afecte tanto el cuerpo. Fíjate que yo escuché a algunos compañeros en radio que mencionaban que en China los suicidios son muy poco recurrentes por la alimentación. Hablaban de que el pescado, el atún y otros alimentos que se consumen allá te generan precisamente esta sustancia que te da el bienestar y, bueno, eso ayuda a que no estés depresivo o no cometas algún suicidio. Así que pues los tenemos a la mano, ¿no? Hay Exacto, que consumir sí, este hay tipo alimentos de productos. que te ayudan a estabilizar ese nivel hormonal, que también, o sea...